un honor para una servidora y Amelia estar en esta transmisión que comenzamos a esta hora de la mañana. Así es, Edith, es una jornada histórica en la República Dominicana. Este 27 de febrero, día en que se cumple el 176 aniversario de la Independencia Nacional, este es el ambiente que se vive en la Plaza de la Bandera, en un acto por la democracia, por la institucionalidad, por la justicia, por la verdad. El pueblo dominicano hoy alza la voz. Probablemente nadie pensaba una organización de esta naturaleza. Miles de jóvenes han sido los que han animado estas protestas desde el mismo día en que fueron suspendidas las elecciones municipales de República Dominicana. Como ven al fondo y como están mirando ustedes las imágenes, ya son muchas las personas que se están desplazando hasta esta Plaza de la Bandera. Debemos decirle que deben consultar el mapa de la DGCET porque hay muchos accesos restringidos. La gente está pasando un poco de trabajo con sus vehículos. Traten de evitar venir en vehículo. Vengan en taxi, que lo dejen y prepárense a caminar unos 20 minutos. La jornada pinta que será muy agradable. Busquen los mapas ubicados por el Intran también. Lleguen y pueden caminar con mucha facilidad. Yo quiero que nuestro camarógrafo enfoque un poco lo que está ocurriendo en este lateral para que puedan observar cómo la gente va llegando. Se está acercando por la avenida 27 de febrero y hacia la escalinata de la Plaza de la Bandera, la multitud que se va acercando en familia, con cornetas, con la bandera dominicana. Obviamente, nuestro objetivo en esta transmisión es que usted se sienta parte. En este momento estamos en la parte frontal, pero estaremos dentro con la gente, con la familia, para que ustedes conozcan cuál es su impresión y qué los motivan a estar aquí. La Junta Central Electoral, objetivo principal de esta manifestación desde el 16 de febrero, cuando se paralizaron las elecciones municipales, jóvenes de nuestro país se movilizaron y reclamaron respuestas. Respuestas de las autoridades, quieren saber qué ocurrió y quieren que haya sanciones. Hacia la derecha, girando la cámara, tenemos la avenida Luperón. Como podemos ver, el acceso está abierto, hay un espacio para que la gente pueda caminar con tranquilidad. Las pancartas han sido las protagonistas de esta manifestación desde que empezamos a ver este encuentro frente a la Junta Central Electoral. Algunas dirigidas directamente al partido de gobierno, otras manifestando indignación y molestia. Miren allá aquel grupo de personas que vienen con una bandera negra. Bonao, es mi pueblo, Bonao. Y vienen con la Junta Central Electoral y unos lazos negros. Y vienen en conjunto, vienen en autobuses, vienen en familia, vienen con niños, hay adultos mayores. Y esta, que es una manifestación histórica del pueblo dominicano, nosotras hemos querido transmitirle a todos ustedes todas las informaciones de lo que aquí ocurra. Agradecemos a todos ustedes por estar con nosotras. Es un esfuerzo y queremos agradecer a todas las personas, voluntarios, porque a fin de cuentas, como saben, con medios limitados y demás, mucha gente, muchos jóvenes se han sumado para hacer posible en la producción en el día de hoy de este esfuerzo de Amelia y mío a través de nuestros canales y el canal de Marino Zapete. En redes, para que tengan los detalles, por favor, compartan el contenido. Háganle saber a la gente que tienen aquí sus ojos, su mirada con las cámaras que están de forma permanente instaladas. Ahora sí, estamos ya del lado que queríamos estar. Escuchen un poco el ambiente de lo que aquí ocurre. Navarrete presente. Hola, bonaera de pura cepa. Vamos a ver. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo usted se llama? Me llamo Tirso Mosquete. ¿Algún mensaje para la juventud dominicana que se ha organizado este encuentro? A la juventud dominicana que siga floreciendo con esos pensamientos en favor de ellos mismos y de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira estos letreros. La Junta Central debe nombrar intérprete para la comunidad. Dice que la Junta es sorda. Queremos más democracia.
Mi comunicación es mi derecho. Soy sordo y mi voto lo decido yo. ¿Es así? Yo soy una persona sorda. Estoy aquí defendiendo a mi comunidad sorda. Somos más de 50.000 sordos en la República Dominicana. Y quiero saber que por qué el presidente de la Junta Central Electoral no nombra a un intérprete para la comunicación de la persona sorda, sabiendo que con el voto sordo también se puede funcionar. Nosotros no somos una persona, que no somos personas animales, somos unos seres humanos. Hoy yo me encuentro aquí defendiendo la democracia y defendiendo mi derecho, porque el derecho que yo tengo es para toda la comunidad sorda dominicana. Como jóvenes nos duele nuestra patria, nos duele lo que están haciendo con nosotros y debemos empoderarnos porque los jóvenes somos el futuro de la nación. Como jóvenes sabemos que es una obligación estar aquí defendiendo nuestra patria porque nosotros sabemos que somos dominicanos y hay que respetar eso. Estamos aquí pidiéndole a la Junta que se explique lo que había pasado el pasado el 16 de febrero. Por favor, se respete nuestra democracia. ¿Qué está transmitiendo? ¡Mira! ¡Aquí estamos! ¡Qué día importante! ¡Hoy estamos allá de la independencia! ¡Todos los dominicanos aquí nos representan! ¡A Duarte Sánchez y Mayas! ¡Unidos jamás seremos vencidos! ¡No a la corrupción! ¡No nos vamos a dejar que estamos en la democracia nacional! Esta señora que está boceando que necesita un tratamiento médico para su ojo, como están viendo. Vamos a seguir moviéndonos. Gente que ha venido aquí de todas partes. Yo tengo que dar una vuelta para lograr salir. La verdad que con los obstáculos que tenemos para movilizarnos, se hace un poco difícil. Allí está el Chapulín Colorado. Mira el Chapulín Colorado. Es un señor que se me ha acercado muy temprano a decirme, yo soy el Chapulín Colorado. Entonces, míralo ahí, haciendo de la suya. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo tiene usted? 23. ¿Y por qué están aquí? ¿Cómo te integras? Me integré porque realmente lo que está pasando ahora mismo en nuestro país es algo indignante. Nuestra voz, los jóvenes, no tenemos la forma de expresarnos y a través de lo que es la protesta pacífica es una manera de que el país, de que todo el mundo nos escuche y de una manera de alzar nuestra voz. ¿Desde cuándo tú viniste? Desde el día 1, desde el domingo. ¿El día 1 tú estás aquí? Estoy aquí. Ah, qué bien. ¿Y cuántos habían el día 1? Habíamos alrededor de 200 personas, poco menos, 150, 200 personas. ¿Nunca pensaron que algo como lo que ha ocurrido? No, al pasar de los días se fueron integrando personas y ya hoy en día esto es historia. Es verdad, sobre todo fue por las redes. Cuando la primera vez que se convocaron, ¿dónde tú te enteraste que iban a venir? Realmente lo vi mediante un grupo de personas que estábamos participando ya en lo que eran las elecciones de manera interna y realmente la razón por la que vinimos fue por la indignación de no saber el porqué. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué tú pides? Yo pido respuesta. Yo pido una respuesta que realmente sea convincente, que se dé una respuesta lo más convincente posible de que realmente qué sucedió, quiénes serían los culpables detrás de todo este acontecimiento y qué se va a hacer de aquí en adelante por el hecho de que no sería solamente pautar nuevamente las elecciones. ¿De dónde serían sacados los fondos para pautar esas elecciones? Tienes 23 años, ¿a qué te dedicas? Actualmente soy empleado privado. Empleado privado, joven de 23 años, muchas gracias. Que estuvo aquí en la Plaza de la Bandera desde el día 1. Yo estoy buscando a la gente joven. Mire,
Perdóneme, mire una joven ahí atrás. Son los jóvenes, porque ellos fueron los que sacaron. Sí, la vieja llegamos último. Ellas fueron así. Gente joven es que yo quiero. No quiero viejo hoy, porque los jóvenes fueron la generación. Muchísimas gracias. Pero yo tampoco, yo también estoy atrás. Yo vine yo con mi representación. Aquí están las dos sobrinas, no pasa nada. Usted vino a traer la sobrina. Vamos a ver, cuénteme. ¿Cuántos años tiene usted? 29. 29 años. ¿Qué te motivó? ¿Desde qué momento te integraste a esta protesta? Desde el tercer día. Me hubiera gustado venir desde el primero, pero no pude por responsabilidades que uno tiene. Pero desde que yo supe el primer día, quería estar aquí apoyando. Porque mientras más personas hayan, mejor. Vamos a ver, ¿alguna jovencita usted? ¿Cuántos años tiene? 27. ¿A qué te dedicas? Psicología clínica. Cuéntanos, ¿desde qué momento te integraste? Bueno, yo la primera vez que vine a la marcha fue el martes. ¿Cuando tiraron la bomba? Exactamente. Pero gracias a Dios todo bien. Eso no nos detuvo. Nosotros estamos aquí con un objetivo claro, que es defender la democracia, que es defender los derechos que nosotros tenemos como jóvenes y hacer lo mismo que hicieron aquellos que nos defendieron en vida pasada. Lo importante de esto, yo creo que es que no nos quedemos aquí y que aunque el partido del gobierno salga, los gobernantes futuros sepan que ya no nos vamos a quedar callados y que ya no vamos a permitir que esto nos vuelva a pasar. Que es una advertencia. Exactamente, no nada más para los que están, sino para los que vienen, que tienen que hacer las cosas bien. Febles, la cosa como es.